Hey chicas, hola, bienvenidas una vez más a su canal. El día de hoy me van a acompañar a un arréglate conmigo para el día de San Valentín. Aquí les van unas ideas, espero que les gusten, son sencillas, ya saben, pero siempre mirándonos bien perrísimas. Así que chicas, vamos a empezar. Recuerden que todos los productos que yo utilice van a estar apareciendo aquí abajito en la cajita de información o en el primer comentario, donde sea, vayan y búsquenlo. Si me tardo, tranquilas, tranquilas, durante el día van a ir apareciendo. Chicas, es que a veces tengo mucho trabajo, pero tranquilas, yo se los prometo que ahí va a estar. Recuerden tener su carita bien limpiecita, porque si no, pues esto va a tronar, no va a servir. En esta ocasión, chicas, voy a empezar por el rostro. Ustedes saben que normalmente empezamos con los ojos, pero como no va a ser algo con sombras tan cargadas ni nada, no pasa nada, tenemos todo bajo control. Lo primero que voy a hacer, chicas, es hidratar mi rostro y la cremita que voy a estar utilizando es esta de Tarte. Ustedes ya la han visto en múltiples videos, chicas. Esta es una crema que a mí me ayuda muchísimo. Es de esas cremas que desde que la aplican se siente, o sea, se ve. Se siente la hidratación muy increíble. Oigan, y aquí no importa si ustedes tienen piel seca o tienen grasa o tienen piel mixta. Tienen que hidratarse la piel, chicas, porque si no, ese maquillaje se va a mirar horrible. Chicas, mientras se termina de hidratar la cara, voy a estar utilizando esta cremita. Es la de Tarte también. No, esta no es publicidad para Tarte. Esta es la cremita de maracuyá. Es la que utilizo para hidratar la zona de la ojera, porque ustedes saben que yo batallo, sufro mucho de líneas de expresión en esa área. Y si yo no hago esto, olvídense, se me parte horrible cuando pongo corrector. Y además esto me ayuda muchísimo a que la pigmentación de la ojera, chicas, vaya bajando muchísimo, muchísimo. La verdad es que se nota, se ve, se siente. La yeshime sin ojeras. Chicas, ahora vamos a aplicar un primer. Yo voy a estar utilizando este de CoverGirl. Este primer es para matizar, chicas. Recuerden que yo, mi piel, mi tipo de piel es mixta. Es por eso que utilizo un primer que me ayude a matificar el rostro. Ahora, si ustedes, chicas, tienen piel seca o piel normal, un primer hidratante o un primer luminoso, que así es como le llaman, y ese les va a servir increíblemente. Pero pues yo... Ya saben que aquí la zona T es la que más guerra me da, entonces habrá que darle guerra también de este lado. ¿Cómo que no? Chicas, obviamente para tener esa cara lisita como de revista, voy a estar aplicando... Ay, no se los estoy enseñando, ¿verdad? Voy a estar aplicando este que es el Professional. Este es de la marca Benefit. Este, chicas, lo pueden utilizar para rellenar esos poros abiertos que tenemos o también rellenar las líneas de expresión. Yo sé que muchas me han preguntado, porque las he leído en comentarios, me han dicho, oye, Yoshi, ¿qué otro rellenador de poros podemos utilizar que no sea tan caro? Porque, pues sí, la verdad es que este no es para nada, no es económico. No voy a decir que es caro, porque en realidad creo que sí vale la pena lo que pagamos por él, porque hace un excelente trabajo, pero no es económico para nada. Pero hay un producto de farmacia que hace algo muy, muy similar. Se llama Baby Skin, si no me equivoco. Este lo venden en cualquier farmacia, chicas, y está bien económico. Así que si su bolsillo no les da para comprar este, pues tranquilas, vayan y utilicen el que por mientras pueden comprar. Pero ese es un buen producto, chicas. Yo ya lo probé y sí me gustó. Me sigo quedando con este definitivamente, pero pues nos tenemos que adaptar, chicas. Y si no se puede, pues no se puede. Y tenemos que adaptarnos a lo que tenemos a nuestro alcance. Chicas, para mi base de maquillaje voy a estar utilizando esta, la LA Girl Pro Matte. Es el tono Light 10, o sea, el 676. Chicas, esta base me gusta mucho. Lo único es que creo que me queda un poquitín, como ven que mi cara está aclarando un poco, me queda un tanto oscurita, pero no pasa nada. La voy a estar aplicando así, chicas, miren, con una brochita. Tiene un subtono bien padre. ¿Saben qué? Voy a ir a comprar otra, pero que sea un poco más clara. Porque sí, miren, ven cómo se me nota en esta parte de aquí. Se mira como naranja. Entonces, pues no, eso no me gusta. Pero como me voy a poner algo que me va a cubrir hasta arriba, pues no pasa nada, ¿verdad? Me miro bien anaranjada, ¿verdad? No se preocupen, chicas, ahorita la vamos a arreglar. Voy a estar utilizando esta esponjita, chicas, ya que la apliqué con la brocha. Paso la esponjita por encima para que todo se integre a mi piel y se mire sin rayones, sin brochazos ni nada. Se mira bien bonita. Les digo que, miren, me gusta mucho, nomás que pues sí oxida, porque al principio cuando la ponemos se mira muy parecida como a mi tono, pero sí, miren, luego se nota cómo oxida la base. Ahorita vamos a poner unos correctores, unos polvos y eso lo arreglamos, tranquilas.
Wow, ahora sí que ni me van a decir, Yoshi, te pusiste una base súper blanca, porque no, ahora es al revés, plebes. Oigan, ahora me voy a ir con mis ojeras, las vamos a cancelar. ¿Qué es cancelar, Yoshi? ¿Cómo que nos vas a cancelar? No, a ustedes no, a las ojeras. Así es, voy a bloquear, chicas, la tonalidad de esa marroncita que tenemos y voy a estar utilizando, y no sé ni cómo enseñárselos, voy a estar utilizando este corrector que ya está bastante viejito. Es de la marca NYX, chicas. Este es en el tono 6.5. Tiene una tonalidad como naranja y esa me ayuda a cancelar ese color. Este lo pongo antes de mi corrector, el que es más clarito, para ayudarme a desvanecer más, aún más, esa tonalidad café, chicas. Y hace que a la hora de ponerme el otro corrector se mire como más iluminado. Miren, también pongo en esta parte de aquí, del ojo, porque el párpado también pues suele estar manchado por el sol y demás. Entonces, para corregirlo pues de una vez, miren. Ven cómo ya la ojera se mira pues bastante corregida a este punto. Ahora sí, mis chicas, voy a iluminar ciertas partes del rostro que a mí me gusta que se iluminen. Esto le va perfecto cuando nos tomamos fotos, por ejemplo, o en el video. Voy a estar utilizando este corrector, chicos. Este es de la marca It Cosmetics. Es el Bye Bye Under Eye. Este es Este es en el tono 21.5 Medium Nude. Lo voy a estar poniendo directo, chicas. No hay necesidad de que pongan mucho, nada más unas dos gotitas, porque tiene una cobertura que, Dios mío santo, increíble, se los juro, vean. Y además, este tipo de corrector les va excelente a las personas como yo que tenemos esta área un poco reseca, porque nos corrige, además nos ilumina, pero nos está hidratando al mismo tiempo. Y cuando pongamos polvos encima, no nos va a resecar el área, chicas. Además, también se los recomiendo para todas las mujeres que ya pasan de los 45, 50 años, que ya se les empieza a notar aún más esas líneas de expresión. Bueno, este tipo de correctores es excelente, excelente para ustedes, mis chicuelas. Chicas, voy a sellar todo mi rostro. Ya espero un momento a que el corrector pues como que se impregnara en mi piel. Ahora me voy a ir con el rostro. Voy a estar utilizando este polvito que ya también ustedes lo han visto. Es el polvo translúcido de Bisú, chicas. Este yo lo aplico con una brochita de esas bien, bien... Estoy haciendo un desmadre, pues, aquí. Un desorden. Lo voy a estar aplicando con esta brochita, miren. Así. Quitamos un poco el exceso y... Tap. Este polvo, chicas, nos va a ayudar a que se miren menos la apariencia de textura, las líneas de expresión. También nos va a ayudar a que se mire menos esa apariencia de poros abiertos. Aunque ya trabajamos la piel, chicas, pero pues una ayudadita extra. A nadie le cae mal. Chicas, para sellar la zona de la ojera voy a estar utilizando este polvito. Este es de la marca Revolution Pro, chicas. Es un polvo translúcido que podemos utilizar para sellar, pero la cosita esa que lo diferencia con todos los demás polvos es que es un polvo hidratante y es perfecto para personas como yo, que les digo que sufrimos pues de ojera reseca. Para aplicarlo, lo primero que voy a hacer es asegurarme de que no haya absolutamente ninguna línea marcada. Para eso solamente paso la esponjita por encima y, una vez ya asegurándome de que no haya ninguna línea, voy a aplicar el polvito, chicas, presionándolo con la brocha para que este vaya sellando al mismo tiempo. Hombre, pero esta cosa, plebes, me va a ahogar del polvadrón que levanta. Chicas, ya sellando todo, voy a dar la estocada final. Bueno, no la final, pero ya vamos a medio pasito. Voy a aplicar, chicas, un poco de este. Es el fijador de maquillaje de MAC. Es el Prep and Prime, que también te sirve para preparar la piel. Voy a aplicarlo de una vez porque, pues así, nos aseguramos de que nos dure más el maquillaje. Listo. Ahora sí, mis chicas, vámonos con los ojitos. Déjenme les acerco la camarita para que ustedes puedan verlo de más de cerca. Mis chicas, como les comenté, este es un maquillaje para el día de San Valentín. No va a ser un maquillaje súper cargado, va a ser un maquillaje que resalte los ojos, pero de una manera muy natural. Voy a estar utilizando esta paletita, chicas, se llama Watermelon Twist, que es de Berenice Makeup. Les voy a dejar el link en alguna parte de este video. En comentarios probablemente les deje el link. Vean esta preciosura, chicas, qué bonita está. Pues bueno, eso es lo que vamos
vamos a estar utilizando el día de hoy. Ustedes pueden utilizar cualquier paleta que ustedes tengan en casa, tranquilas, no pasa nada. Lo primero que voy a hacer es iluminar el huesito de mi ceja. Me voy a ir con lo tradicional hace bastantes años y voy a aplicar la sombra blanca, chicas. ¡Ay, qué miedo! Oigan, antes de aplicar cualquier sombra en el ojo, asegúrense que no haya líneas marcadas, porque si no, olvídense, ya esas líneas van a quedar para siempre. Me voy a enfocar en esta área de aquí. Ustedes saben que a mí me encanta poner mucha sombra en esta parte de aquí, así como bien clarita, para que ilumine. Ese es un tip, chicas, para todas las que tengan sus ojitos un poco juntos. Siempre procuren poner una sombrita clarita en esta parte de aquí para que sus ojos, como que la mirada se despierta y cosa de ilusión óptica, pareciera que los tienen más separados, chicas. Mis chicas, como primer tono de transición, me voy a ir con esta tonalidad que se llama Cherry. Es como un rosita mauve. Y nos vamos directito, miren, así. Muy precioso, muy hermoso. Tratando de sacar la sombrita, chicas. No tengan miedo, tranquilas. Bueno, al menos a mí me gusta sacar la sombra un poco más y que se mire bien difuminadita. Lo vamos a estar aplicando en la cuenca, pero también lo vamos a estar bajando, chicas, aquí a nuestro párpado. Y siempre procuren, chicas, ir difuminando al mismo tiempo que lo aplican. Siempre, siempre difuminar para que sea menos el trabajo al momento de poner otra sombra y otra sombra y otra sombra. Chicas, ahora para iluminar un poco el párpado, porque no quiero que esté así como que tan rosa todo ni tan de un color, me voy a ir con esta tonalidad que se llama Tequila. Es una sombra que tiene un poco de brillo, es una sombra satinada, y la voy a aplicar con una brochita de estas, miren, de lengua de gato. Estas brochas son increíbles para aplicar este tipo de sombras, aunque a decir verdad casi siempre es mejor aplicarlas con el dedo, chicas, y la vamos a ir sobreponiendo en todo el párpado. ¡Mapi! Está bien bonita. Si ustedes mojan la brocha, chicas, siempre, siempre van a tener una mayor intensidad. Miren, mira, muy chula. Chicas, ¿cómo se pueden percatar? Ya realicé mi delineado, sorry, se los debo, no lo grabé, chicas, y es que estoy utilizando un nuevo delineador. Este es de la marca de Inglot. Tenía muchísimas ganas de probarlo, chicas, había escuchado muy buenos comentarios de él. Luego les estaré platicando un poco más en otro video, pero sépanse que me gustó. Chicas, voy a aplicar unas pestañas, pero antes voy a poner un poco de máscara de pestañas. Voy a estar utilizando la Telescopic Carbon Black de L'Oreal. No voy a poner mucho, chicas, voy a poner nada más una capa muy pequeña, que lo único que quiero es que estas pestañitas se pierdan con las pestañas postizas. En este look es de suma importancia que pongan unas pestañas bonitas, chicas, que sean de lo más natural posible. Natural me refiero no a chiquitas, no, natural es a que el cabello, el pelo a la pestaña se mire bastante natural, chicas. En esta ocasión, chicas, yo voy a estar utilizando estas, son las Oh My God, y la verdad es que a mí me funcionan perfecto y me gustan muchísimo. Miren, me la voy a poner así como nada más por encimita para que vean lo bonito que se mira. Vean eso. ¡Bam! Ya cambió, ¿verdad? Chicas, ya la tengo, la pestaña con el pegamento. Y ahora nada más voy a aplicar en el medio. Luego, la jalo y la presiono para que se pegue. Y ya solita se va a aplicar en el inicio. Ya lo único que hago es como presionarla hacia adentro para que pegue toda la pestaña, chicas. Y ahí está, miren, nada más espero a que seque y ya la puedo como acomodar un poco más. Chicas, mientras seca la pestaña, voy a aplicar el mismo rosita que puse en la parte de arriba. Lo voy a estar aplicando en la parte de abajo para tratar de conectar. Recuerden que no quiero que sea un maquillaje tan cargado. Quiero que se mire un maquillaje pues más de día, que se sienta el romanticismo, plebes, del día de San Valentín. Ahora, chicas, me voy a ir con este cafecito, se llama Kiwi, no sé si lo estén mirando, y nada más voy a poner, ay, es un poco polvoso, y ya traemos la base hecha, chicas. Lo único que voy a hacer es ponerlo aquí, miren, afuerita, en la esquinita, nada más como para enmarcar un poquitito, y que al momento de poner la máscara de pestañas, bueno, ya se mire como más fun. ¿Saben cómo? Asegúrense de difuminarlo bien para que no quede tan marcado el asunto, chicas, porque ese no es el caso. Ahora, mis chicas, volvemos a la máscara de pestañas y no se les vaya a olvidar jamás aplicar
máscara de pestañas en las pestañitas inferiores, chicas, porque esto, o sea, si ustedes no hacen esto, ya saben, ustedes y yo no podemos ser amigas nunca. Para que podamos ser best friend, ustedes tienen que aplicar máscara de pestañas. No, ya en serio, chicas, es que esto le da un cambio al maquillaje y enmarca sus ojos de una manera tan hermosa que si no se lo hacen, ay, para mí yo siento que no se maquillaron, que no se hicieron nada. O sea, necesitan hacer este paso. Miren nada más, ya, o sea, ya quedamos, ya. Mis chicas, ahora de la misma paleta voy a poner este, se llama Citrus Punch, y voy a iluminar, ¿qué voy a iluminar? A ver, díganme. Obviamente voy a iluminar el lagrimal, chicas, porque no nos puede faltar, vean qué bonito. Es que eso nos abre la hoja. No, ya sé que se dice ojo, chicas, pero vamos a vacilar un ratito, vean qué hermosidad es esto. Qué cosa tan más hermosa, qué bárbaro. Mis chicas, con los ojos ya terminamos. Ahora nos vamos a ir a terminar el rostro. Voy a empezar a hacer mis contornos y voy a estar utilizando este bronceador de Milani, chicas. Este es en el tono 03. Ya ustedes también lo han visto muchísimo, muchísimo que yo lo utilizo porque en realidad me gusta mucho cómo queda. Voy a aplicarlo. Acuérdense, desde aquí donde sale la patilla hacia abajo. No me lo traigan todo hasta acá. Nada más hasta la mitad, chicas. Y esto nos va a dar como que fuimos a la playa, pero no fuimos, pero sí, pero no. Puro engañar, plebes. ¿Sí o no? Puro engañar, así dicen. ¡Qué bárbaro! Yo no sé qué va a hacer tu marido cuando te lleve a la playa o cuando te lleve a las albercas y que te quites el maquillaje. Y me quedo, pues es que, ¿ustedes creen que yo duermo con maquillaje? ¿O ustedes creen que yo voy, no sé, a la alberca con maquillaje? Pues no. Chicas, voy a aplicar rubor y estoy tan contenta porque vean lo que apareció de nuevo. Así es, el rubor luminoso de Milani, el que tanto había utilizado yo en muchísimos videos cuando recién empecé. Chicas, yo pensé que le habían salido patitas, pero no, es que estaba debajo de otros productos. Por eso yo jamás lo iba a mirar y ¿sabe qué día estaba moviendo? Y me quedé, ¡oh! Ahí está mi iluminador. Y pues sí, ya lo encontré, chicas. Y pues obviamente dije, en este video tiene que salir. Y es que miren qué hermoso. Ay, no. Me encanta, soy fan de este rubor, chicas. Lo pueden conseguir en cualquier farmacia. En Walmart es donde lo compré yo, en la sección obviamente de Milani. Y es de sus rubores que más se les vende. Miren, qué hermoso se mira. Y ya casi para terminar el maquillaje, chicas, voy a estar aplicando iluminador y voy a estar utilizando este de MAC, que es muy famosillo. Es el Soft and Gentle. Es un iluminador muy bonito, pero no es de esos iluminadores tipo foco, chicas. Pero se mira tan bonito, miren. O sea, y además no te alborota textura ni nada. Ay, a mí me encanta. Me fascina. Chicas, ¿saben qué? Se me estaba olvidando la narizona de Kochi. Claro que sí. Entonces voy a volver con mi bronzer. Voy a contornearla un poco, no mucho, chicas. No me voy a volver loca el día de hoy. Chicas, ya casi estamos a punto de terminar. Ya casito. Ahora me voy a ir con el labial, chicas. Voy a estar utilizando esta tinta mate de Bisú. Este es en el tono, déjenme decirles, Fidelidad número 15. Me encanta. Lo único que no me gusta es la brochita. Es lo único, chicas. Pero vean esta. Se siente tan bonita en la piel. Ah, yes. Y ahora sí, chicas, vamos a aplicar de nuevo fijador de maquillaje. No mucho, porque recuerden que ya pusimos hace ratito. Y ahora sí, me voy a ir a peinar y ahorita vuelvo. Mis chicas, y este fue el look final. Como ven, me hice un recogido bien lambido de vaca porque me quería poner estos aretes tan preciosísimos. Chicas, les voy a dejar los links de cada una de las cosas que yo estoy utilizando, de mi blusita, de mis aretes, por supuesto de mi pantalón, que ahorita van a ver el outfit completo. Se los voy a estar dejando los links aquí abajito en la cajita de información o en el primer comentario. Y pues nada, chicas, las dejo con las poses perronas y con algunas imágenes de cómo va a ser mi outfit. Hey, 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 yeah. No me estás sonando más que solo palabras. Y si no las cumples, se van a desvanecer. Algún día volverás tú al lado mío y yo de testigo. Vamos, 1, 2, 3, sin estrés. Muéstrame esos pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven. Sin estrés, muéstrame esos pasos, te cuento hasta 10 y ven.
Yo sé que tú quieres. Sé que tú quieres.